momento. Rexona no te abandona. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Bienvenido! ¿Cómo anda? ¡Buen día, buen día, buen día! ¡Fuerte el aplauso! Solo Cuca lo aplaudió. ¡Bravo! ¿Cómo estamos? Pará. Estamos todos esperando que vengas porque... Vengo a traer tranquilidad. Coco dijo que llovía jueves. Vengo a transmitir tranquilidad. Solamente sobre las últimas... Hablale a tu cámara. ¡Esa es actitud, señores! Únicamente vengo a trasladar tranquilidad para la gente que puede tener algún evento social y que de a poquito se está empezando a reactivar ese rubro, solamente y únicamente sobre últimas horas del viernes y primeras horas del sábado, vamos a tener alguna presencia de agua en forma de chubasco. Nada importante. Pará, porque hay varias cosas acá que quiero aclarar. Los churrascos no vendrían mal, pero es chubascos. Chubascos, está bien el término. Chequeado por dos fuentes distintas. Perfecto. Upa. Lo primero que me llama poderosamente la atención es mi compañera que hace... ¿No? Se está riendo de mí. Lo segundo... ¿Vos decís que Cuba te desacreditó? No, estás diciendo exactamente lo que dije yo. Que yo debía me decís agua. Pero no es lo mismo. Últimas horas. Pero él es exactitud. Claro, no es lo mismo decir él es jueves. Exacto. Jueves. ¿En qué momento? Viernes y sábado entero no puedo colgar la ropa en todo el fin de semana. Claro, fue un ratito. Fue más preciso. Mariano fue más preciso. Porque una cosa es decir, llueve el viernes y el sábado. Técnicamente, señor Echagüe, lo mirás, te guardás el jueves y se dice el domingo. Claro. Si escuchás a Francescoli, tenés otra posibilidad. Si me voy a tomar todo a la tremenda, las palabras que vos dijiste el miércoles. Sé que te tengo ahí. No te agaches. Escuchá, dijiste, porque llueve el fin de semana pasado, chubasco, que llovía. Llovió 3 minutos. 3 minutos. Y te lo computamos como que había llovido. Coco, estuviste durmiendo todo el domingo. Llovió todo el domingo. No sé dónde estaba. ¿En dónde? Arriba de tu casa. ¿Qué tenés una botella? Fíjate si no se te pinchó el tanque de agua. La señora Brocal no me deja mentir. Bueno, llovió todo el domingo. Señora, pero si la señorita, la señorita. No. Nos ponemos finitos en ese término. Mirá que se ponen un rato de clavo y después te comen los tobillos. Si nos ponemos quiquillones ahí. Pará, porque quiero redondear y ya entramos en el espacio. No solamente se está... Cata, abrí los ojos, No solamente se está metiendo con el clima. Ya vi. Creo que se mete con la gastronomía ahora también. Está ampliando tu terreno así. A Cata le pedí permiso porque a ver si tenía disponible y con todo gusto me dijo que me lo prestaba, ¿no? Fue así. No, para mí no me pediste permiso. Pará, Coco, te doy permiso a vos. A Catita. Bien, arrancamos con el tema del día. Vamos a lo que nos compete, que es la vuelta a la calma o la parte final del entrenamiento. La más aburrida. Sí, pero no por aburrido, menos importante. Y no sé si es tan aburrido. Mirá que ahora te voy a contar algunas cosas que están buenas. Claro está y sabido está que una sesión de entrenamiento, un momento de entrenamiento, cuando vamos a hacer ejercicio, se compone de tres momentos, tres partes distintas e iguales de importante. Y me gusta resaltarlo porque muchas veces hacemos foco en la más larga, que es la parte del entrenamiento propiamente dicho. Tenemos una preparación, lo hicimos la semana pasada, una entrada en calor, prepara el movimiento. Hay una parte general, una parte específica que nos prepara, nos acondiciona para lo que vamos a hacer después. Hay una parte final, que es la parte de relajación, que es la parte donde me preparo para el descanso, que es donde doy por finalizado el entrenamiento o la competencia. Y hay que darle importancia. Por razones muchas veces de tiempo, no hacemos una buena entrada en calor y no hacemos una buena vuelta a la calma o parte final. Y es un error, porque ahí lo que pasa, me tengo que ir apurado, me tengo que bañar, cambiar, entro a trabajar, tengo una reunión, lo que sea, salgo de la escuela, son 5 menos 10, todo eso pasa. Es un error. Tenemos que prevenir, por lo menos, prever 10 minutos para poder hacer esa vuelta a la calma, esa parte final, que me va a permitir descansar mejor, recuperarme para la nueva sesión, sea mañana, sea pasado mañana, como sea, y para disminuir el riesgo de lesiones. Por ejemplo, y para ser bien gráfico, una musculatura, un grupo muscular, posteriores, que entrenaron fuerte, hicimos trabajo de pesas, un circuito de una clase de spinning, un circuito funcional, quedan cansados, quedan agarrotados, y no hago una buena parte de elongación final, ese músculo está propenso, cuando vuelva a estar en acción, a posiblemente lesionarse, o por lo menos contracturarse. Y ahí es que aparecen los calambres también, ¿no? Claramente. Muchas veces entrenaste de mañana o de tarde, temprano, fuerte. De noche te acalambraste, durmiendo capaz. Sí, sí. Puede pasar aunque hayas estirado bien y aunque hayas hecho una buena parte final, pero muchas veces es por falta de ejercicio de flexibilidad y estiramiento al final. Bien. ¿Por qué tengo estas cosas? Para hacer unos masajecitos que ahora después les voy a mostrar. Componente de la parte final. ¿Sí? Componente de la parte final
del entrenamiento. Son muy parecidos a la parte inicial, pero difieren un poquito en los tiempos. Primera cosa, cuando estoy en la movilidad en la parte inicial, estoy buscando activar mi cuerpo. Cuando estoy en la parte final, estoy buscando relajarlo. Por eso es muy importante la parte de los apoyos. Por ejemplo, se puede hacer una parte de movilidad de tren superior para tratar de alinear, como digo yo, la postura y volver los segmentos al lugar después de haber entrenado. Pero muy relajado. Si voy a hacerlo de miembros inferiores, ¿sí? De piernas, por ejemplo, en la entrada en calor yo lo puedo hacer en equilibrio con otra actitud. En la parte final tiene que ser movilidad de relajación, ¿sí? Siempre en un apoyo para que estar... ¿Qué pasa? El estar apoyado en una pierna y manteniendo el equilibrio genera tensión en esta pierna. Si yo me apoyo, ya puedo estar mucho más relajado. Entonces, movilidad de miembros inferiores buscando la relajación, ¿sí? De adelante hacia atrás, en los costados, ¿tá? De todo, de cadera también, como lo mismo que hacemos en la entrada en calor, pero mucho más relajado y mucho más lento. Y la sustancial diferencia viene en la flexibilidad, en los ejercicios de estiramiento, en el tiempo principalmente. El estiramiento de activación en la entrada en calor, siempre entre 6, 8 segundos, es un estiramiento, una flexibilidad que activa la musculatura y la prepara para el movimiento. Para relajar la musculatura, tengo que por lo menos estirar en el entorno de los 15 segundos o más. ¿Se entiende? Ajá. Y es importante ir a buscar apoyos. Por ejemplo, para elongar posteriores, ¿sí? El isquiotibial, el músculo este de acá atrás, apoyo rodilla, extiendo la pierna, largo el aire y voy hacia adelante. Largando el aire, relajándome, estiro un poquito ahí, veo que puedo ir un poquito más profundo en el estiramiento, sin apuro. Si estoy 15 segundos, 20 segundos en esa posición, no hay ningún problema, lo puedo mantener sin problema. ¿Tá? Por ejemplo, estiramiento de cuádriceps. Está bueno hacerlo recostado, ¿sí? O sea, todo el resto del cuerpo descansa mientras estoy haciendo foco en la elongación de una musculatura en particular. ¿Tá? Eso es bien importante. Cuando estoy entrando en calor, estoy mucho más activo, estoy preparado, estoy buscando tensión para prepararme y activarme para lo que viene. Acá estoy buscando lo otro, relajación completamente. Entonces, buen estiramiento, tranquilo, 15, 20 segundos por grupo muscular. Por ejemplo, bueno, gemelos, siempre uso el escaloncito, me gusta. Estiramos bien, tranquilos. Estiramiento de glúteos, que ahora le voy a mostrar. Ahí los gemelos, estiramiento de glúteos, cruzando pierna por acá. ¿Tá? Tranquilo, relajado, respirando, hidratándome. Estiré un grupo muscular, me tomo unos segundos, me hidrato de vuelta. Trato de respirar profundo, trato de bajar las pulsaciones. Es un momento para bajar las pulsaciones. Es un momento para muchas veces dejar de transpirar. Te pasa a veces cuando terminás de hacer ejercicio, que te bañás rápido, salís de la ducha y seguís transpirando. Bueno, claro. Estos 10 minutos, 15 minutos me sirven para eso, para respirar tranquilo. Si puedo no estar conversando y si puedo concentrarme en la musculatura que estoy elongando, mejor. Hacer ciclo de respiración profunda, cambiar el aire y entrar en calma. Muchas veces se puede hacer un espacio de relajación, hasta incluso acostándome, ¿sí? Por ejemplo. Unos profes lo hacen, ¿no? Como cerrando los, exacto, cerrando los ojos, ¿sí? Respirando profundo, tratando de dejar la mente en blanco, no pensando en nada, ¿sí? Ahí mismo puedo hacer movilidad para la zona lumbar, ¿está? Pero tiene que ser un momento de tranquilidad. Por ejemplo, si estoy entrenando con música fuerte, apago la música en ese momento o pongo una música tranquila. Buscar la relajación. Claro. Eso tiene que ver movilidad, respiración, descenso de frecuencia cardíaca, descenso de frecuencia ventilatoria, la respiración y flexibilidad. Bien. Y automasaje. Para eso traje la pelotita y el palo a amasar. Que en realidad, voy a sentar acá, el palo a amasar, hay unas que se llaman sticks, que es palito en inglés, que son especialmente para eso. Pero la mayoría de la gente no lo tiene en la casa. Ahora, por ejemplo, ¿hiciste un ejercicio de sentadillas, de cuádriceps? ¿Te quedó el cuádriceps realmente cargado? Si lo masajeas con un palo a amasar, y no es chiste, ¿sí? En este sentido, como si estuviera amasando una masa para hacer una tarta, ¿sí? En el sentido de la fibra muscular, créanme que favorece mucho el descanso e incluso puede eliminar alguna contractura. Ahora, qué dolor a veces porque trabajaste si trabajaste. Bueno, depende cómo esté la musculatura. Pero vos sabés, Cuca, que si lo le das un poco... O sea, obviamente, empezás suave, ¿no? Pero lo empezás a masajear en el sentido de la fibra muscular, se siente la relajación rápido. Hay músculos que se pueden hacer, masajear... ¿Por qué la cara, Coco? No. Ah, hay músculos, cosas, ¿sabes? ¿Viste alguna cosa? Hay músculos que se pueden masajear uno, hay músculos que es más complicado, ¿no? Pero se puede, por ejemplo, el posterior, lo mismo, el isquiotibial, los gemelos, ¿sí?
Los deportistas lo usan mucho en la entrada en calor también, porque sigue con preparación. Que son unos rollos. Y está el foam roll, que es uno que es más grueso, que es como si fuera un cilindro. Exacto. Y ese también se usa mucho para la espalda. Para la espalda. Ah, es un placer. Y está bueno que suene. Bueno, en realidad muchas veces el sonido en la espalda es que alguna vértebra se acomodó, o sea que tiene que ver con la alineación de la columna vertebral, no es riesgoso. Si sonó y siento algún dolor, obviamente que ahí te das cuenta lo contracturado que estaba, ¿no? Tremendo. Entonces, foam roll, stick o palito palo de amasar, si no tienes en la casa, y una pelotita, que esto es una pelotita para jugar con los nenes y con el perro, si tiene cierta densidad, tiene que estar un poquito dura, lo mismo, esto es para contracturas más puntuales. Muchas veces te pasa que terminaste de entrenar y sentís, exacto, en la zona del trapecio, una contractura, viste, como tenés como la nuez que se llama un caramelito. Bueno, ahí lo masajeo, hace un masaje más puntual y más profundo, pero me sirve para eso, para relajar. Si estuve haciendo una rutina de hombros, remo al mentón, trapecio y quedé muy cargado, me masajeo un poco y me ayuda a relajarme y a recuperarme. Son todos ejercicios que hacemos para, lo que decía, tratar de que la musculatura vuelva a su longitud habitual, vuelva a su estado habitual, se recupere mejor y poderlo preparar para el próximo entrenamiento o competencia. ¿Qué tanto hay que aplicar cuando tenés el músculo contracturado? ¿En vez de calor, es frío? Depende. Si es una contractura que está bien localizada y definida como contractura puntual, ahí tenemos que aplicarle calor y masaje para que esa contractura, que es una bola de fibra muscular desapretada, se vaya como estirando y volviendo al sentido original de las fibras musculares. El tema ahí es si fue en... O sea, muchas veces... Si es sobre todo, los jugadores de fútbol, por ejemplo... Lo que pasa es que ahí lo que tenemos que definir y discernir es si fue un tirón, un principio hasta de desgarro, si hubo rotura fibral jugando, o si es una contractura que se presenta por cansancio. Claro. Si es una contractura que, por ejemplo, pasa mucho en la zona alta de la espalda y no solamente a los deportistas, gente que trabaja por la actividad, por la tensión, mucha gente que está muchas horas manejando. Si es una contractura, ahí sí, es claramente calor y masaje para poder ir aliviándola y mejorándola. Excelente. Genial. Es un crack. Excelente. Es un maestro. Me alegra que les haya servido. Espero que lo pongan en práctica. Y bien sincero y con esta encuesta me voy. Coco, ¿estás entrenando con regularidad? Upa. No con regularidad. Incisivo vino Francesco. Upa. ¿Estás sin regularidad? Sin perfecto. ¿Cuca? No, con ¿tampo? Regularidad. ¿Lu? ¿Con regularidad? Bueno. No hay chance. Me voy 0 de 3, un desastre, la verdad que no me están siguiendo mucho, pero bueno. Bien, Catita. Claro. ¿Cuántas veces, alumna, ¿cuántas de veces vaina, por semana, Cata? ¿Cuántas veces por semana? 4 seguro. ¿Cuatro seguro? 4 seguro. ¿Qué tiempo? A veces 5. ¿Qué y tiempo? 1 hora seguro. ¿En qué disciplina o qué modalidad? Un poco de cardio y ejercicios localizados. ¿Club, gimnasio o en tu casa? En casa, no, ahora en casa. Espectacular. Siga así, Catita, que va por el buen camino. No, yo perfecto. No puedo creer. ¿Vos podés el lunes? ¿Puedo el lunes? El lunes lo haces allá. Estoy pillada. El lunes viene en tu horario. Cata, escuchame, el lunes o voy para allá o venite vos, porque claro. No me están dejando. No, nos interesa a todos este tema. Tal cual, lo podemos poner. Claro. Catita cuando chica a la escuela iba con la manzanita, con el regalo, la maestra y todo. Estaba adelante del todo. Ella claro, jamás, obvio. Jamás se hizo la rata, jamás fue a la plaza ahí de la entrada de Florida. No, no jamás, iba y jamás. Avisaba, eso es peor, mucho peor. Qué maravilla. Mariano, nos vamos a lunes. Como siempre, dale, nos vamos a lunes. Con el palote impecable. Abajo, y como siempre, él no nos abandona como Rexona. Presentó Rexona. Nos quedamos en casa, pero siempre en movimiento.